Muy buenas chicos, ¿cómo están? Vamos a reaccionar al demo del nuevo personaje en Genshin Impact, Layla, la estrella lejana. De antemano chicos, les voy a decir que Layla probablemente va a ser el segundo personaje con el mejor escudo después de Zhongli. Muchos están diciendo que va a competir con Zhongli. Pues bueno, aquí tenemos la demo y cuando salga el personaje vamos a tirar por él para ver si lo obtenemos. Espero no salga por ahí un basura, un escaramucho. Bueno, no, escaramucho es hasta el otro. Bueno, ese es con Farsa. Pero bueno, en fin chicos, vamos a ver la demo de Layla. Vamos a ver mi primera reacción, vamos a ver cómo está de guapa esta personaje. La verdad es que a mí me interesa muchísimo, pues es un 4 estrellas y casi la mayoría lo va a poder obtener, así que vale la pena interesarlo. Además va a ser un personaje tipo, no mago, pero va a ser un efecto tipo el de ¿cómo se llama? El de Lisa, que va a poner como una esfera en el aire, con lo cual va a pegar elemento crío, con lo cual vamos a poder reaccionar con fuego. Así cojito a aquellas personas que usan, por ejemplo, a Diluc y personajes similares, pues puede que le venga bastante interesante este personaje. Además del escudo que da, ¿vale? Así que venga, vamos a ver, vamos a reaccionar al 1 minuto 22 del video de Layla. Venga. Vale, ahí entramos a la academia. Uf, qué guapo, buen diseño. Uf. ¡Mira ese poto! ¿Qué pedo? ¿En el desierto? Ah, sí, está en el desierto. ¿Se le cayó? Su voz suena como a gatito dormido. ¡Ay, qué bonito! Es espada, por cierto. Uf, qué guapo el diseño que le pusieron. No me gustó que está dormida, pero es parte de su atractivo. Por cierto, la mostraron en el nuevo evento de los honguitos. Ahí está el escudo, miren. ¡Oh, lo pusieron al revés! Oh, ¡qué guapo, la pusieron al revés! Como si te hubiera tirado de cabeza. Oh. Ese es el efecto que les digo, que pega de como de crío. ¿Ah? ¿El viajero? Sleepwalking, of course. Oh, qué guapo chicos, estuvo bastante bien. Me gustó el video, está bonito. Y bueno chicos, espero que hayan disfrutado de mi reacción y nos vemos en la próxima que saque Genshin de video. Cuídense, pórtense bien, suscríbanse, comenten, compartan, ya saben lo siempre. Nos vemos, adiós, bye.